Bien, caballeros, la reunión de la Junta ha terminado por hoy. Les notificaremos la fecha de la próxima reunión personalmente. Quería hablarles sobre la sustitución de las importaciones. Los minoritarios se preocupan. ¿De qué están preocupados? Del camino que hemos elegido, compañero. Sobornamos a los de aduanas. Vendemos productos ilegales. Para que el consumidor no pueda pasar sin mozzarella italiana. Aunque no la diferencia de la de Riazán. Me parece que eres nuevo aquí. No conoces nuestras reglas, Ider. No, las conozco de sobra. Para tener productos de calidad tenemos dos vías posibles. La legal y la ilegal. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nos sugieres que deberíamos hacer? Sugiero que compremos las granjas. Entremos en el negocio, crezcamos y expandámonos en el sector. Mucha inversión para tan poco beneficio. Pero los accionistas minoritarios estarán tranquilos. Señores, piénsenlo bien y hagan su trabajo como es debido. Es hora de proteger al país de ladrones y estafadores. Tranquila. No te preocupes, no voy a volver a invitarte a cenar. Solo te recuerdo nuestra cita. Estoy esperando. ¿Vale? No debería hablar de esto aquí. Ignatieff Arkady. Tráigame ahora mismo la lista de los accionistas minoritarios que le dieron a Sakharovsky sus votos. ¿Qué tal, Ignatieff Arkady? Recuerda que la policía está controlando ese 7%. Igor, ¿estás loco? Recuerda que estoy esperando. Tus ojos son perfectos. ¡A la mierda los bienes importados! ¡Dejen paso a los granjeros rusos! Igor. De aquí o te echo yo mismo. Pero hay un cadáver aquí. ¿Cómo que un cadáver? Un cadáver que está ahí, bien muerto. ¿A qué esperas? Llama a la policía. Venga, llama. Madre del amor hermoso. ¿Has ido de paseo? He comprado la medicación. Vamos, desayuna. Gracias. Pika. ¿Qué? He llamado a Vadim. Genial. ¿Y cuándo le veré? No lo sé. Siempre está tan liado. Nunca encuentra tiempo. Hace poco tuvo un accidente. ¿Está bien? Él, sí. El coche está destrozado y además no tenía seguro. Ya veo. ¿Puedes prestarme algo? El mes que viene, quizás. ¿Por qué no les preguntas a tus amigos? ¿Qué amigos? Bueno, a Dania. No creo que tenga para dejarnos. Ya lo ha hecho alguna vez. ¿Te ha prestado dinero? Me pidió que no te lo contara. ¿En qué te lo has gastado? Se lo di a Vadim para pagar unas deudas del piso. ¿Por qué no me preguntaste primero? Lo siento, a veces me odio a mí misma. Te lo devolveremos. Vale. No pasa nada. Ya hablaré con él. ¿También has gastado la paga extra? Sí, la he liado. Tranquila. No te preocupes. Tengo que irme. Aún así, la próxima vez consúltamelo. Teniente coronel, he averiguado que no hay pagas extras. He preguntado a contabilidad. ¿No tienes trabajo pendiente, Radionova?
¿Ahora trabajas para asuntos internos? ¿Fue Sakalovsky? Ya veo. Vika, no he hecho nada malo. Estás en apuros y estás... Entonces ya me apañaré. ¡No me grites! Lo siento. Victoria. Te daré un consejo de amigo. Tienes dos opciones. Si las dos son malas, busca una tercera. Es un asunto. No puedes seguir pensando, ¿entiendes? Tienes que elegir algún día. ¿Es un consejo de amigo? Sí. ¿Y como jefe? Como jefe quiero que haya la mayor profesionalidad en mi comisaría. ¿Y eso significa? Que separe los temas personales. Exacto. Vaya a la escena del crimen. Y por la tarde infórmeme. Sí, señor. Váyase. ¿Cómo puedes comer en un momento así? Podéis iros. Este es Pronin Viktor Fomich, nacido el 8 de julio de 1975, de Moscú. Mirad en la base de datos, a ver qué hay. Poca sangre para haber muerto aquí. ¿Le cortaron el brazo? Aquí no. Yo más bien diría que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza. El brazo se lo tuvieron que cortar después de asesinarlo. ¿Con qué? A juzgar por el corte, yo diría que con un hacha de una sola tajada. Así. Cuidado. ¿También le golpeó con el hacha? No, con algo más pesado. Necesitaría examinarlo. Lleváoslo. Puede ser que le cortaran el brazo para usar sus huellas después. Igar, ¿qué tipo de sistema de seguridad tienes tú? Estamos hablando de la vida real, no de una peli barata. Hablad con los vecinos a ver si han visto algo o a alguna persona sospechosa. El muerto no vino hasta aquí él solito. En eso estoy de acuerdo. Sé lo del dinero. 47K023941. Pronin Viktor Fomich. 8 de julio de 75. ¿Te lo ha contado él? No lo vuelvas a hacer, ya me arreglaré. ¿Tienes frío? Me estás escuchando. Qué ojos tan bonitos. Te lo devolveré. Sakalovsky, ve a interrogar a los vecinos. Después a comisaría. ¿Algo de la víctima, su familia, su trabajo? No hay familia. Trabajaba para una agencia de cobradores. Ahora me van a dar la dirección. Estábamos hablando del caso. Vamos. ¿A dónde? Aquí, a Cint. No deberías haberlo hecho. Te lo devolveré. Estás loca. No tienes que darme nada. O hemos cancelado la boda. Claro que no. ¿Qué problema hay? Yo te quiero. Mi dinero es tu dinero. Nos casaremos y tú dejarás la policía. Yo no quiero dejarlo. Lo harás. Porque nuestros tres hijos, ni uno menos, te llevarán todo tu tiempo. Yo seguiré trabajando. Sí, claro, porque tú vas a ser capitán. Y cobrarás 2000 más al mes. Sí. Oye, en serio, ¿por qué necesitas este trabajo? ¿Es todo lo que quieres? No, no es todo.
Encontraré un trabajo tranquilo. Y viviremos todos, sin problemas. ¿Todo eso por mí? ¿Por quién si no? Hola. Os informo, no hay nada. Nadie vio nada. De acuerdo. ¿Algo más? Solo quería escuchar tu voz. ¿Tenía hambre? Quedas con una chica decente, pero sigues comiendo como... Deberías dejar esa comida. Lo sé. Por cierto, Nina me ha llamado. Qué bien. ¿Por qué dices qué bien? Tengo que llevarla a cenar por ahí y no a una hamburguesería. Tiene que ser un sitio muy elegante. ¿Cómo le hablo? ¿Qué pido? Todos esos palillos y carpachos y sushis. No tengo ni idea de nada de eso. Vale, vamos. Te daré una clase magistral de modales. Antes de ayer, Víctor vino a verme aquí, a mi oficina. Estuvimos hablando y bromeando. Quizá esté hablando más de la cuenta. ¿Tenía enemigos? ¿Problemas con alguien? Nunca escuché que tuviera problemas. Era un buen trabajador. Era educadísimo. Parece que su empresa funciona muy bien. La tasa de devolución es alta. ¿Podría ser que alguno de sus deudores, a los que Pronin les presionaba por dinero... Les llamamos clientes. Solo clientes. ¿Podría algún cliente querer que Pronin muriese? Puedo imprimirles todos los clientes con los que Pronin trabajaba habitualmente, si quieren. Sí, por favor. ¿Sabe? Víctor tenía mucha experiencia. Nunca habría dejado que sucediese una situación como esta. Desesperado, uno hace lo que sea. Víctor era un buen hombre y un buen psicólogo. No creo que dejase que todo esto se le fuese de las manos. ¿Necesitará a alguien que le sustituya? Supongo que sí. ¿Qué gente trabaja aquí? ¿Hay gente con mucha experiencia? Experiencia militar y compañeros suyos. Pero no es necesario. Lo importante es que tengan la habilidad suficiente para tratar con el cliente. ¿Para que paguen las deudas? No, para conseguir que la gente cumpla la ley. Entonces sí que somos compañeros. ¿Cuáles son las condiciones de su empresa? Si de verdad está realmente interesado, puede llamarme. Aquí tienen la lista de clientes de Pronin. Si todavía quieren hacerme más preguntas... Ya tenemos lo que necesitábamos. Verter el vino. Es importante verter el vino antes para que coja oxígeno. Y se concentre al máximo todo su sabor. Venga, empecemos. Paco Milfo. ¿Manos? Paco Milfo. Paco Milfo. Paco Milfo. Lonely fellow, gotta wait a while. A lonely fellow. Espero que el trabajo nuevo no sea en guía 5. ¿Por qué no? Estoy de coña. Qué majo. Ya te he dicho que no hicieras estupideces por mí. Ni por nadie tampoco. Me alegra que te preocupes por mí. No es eso. Creo que deberías seguir aquí.
Sakalovsky, ¿qué es esto? Nada, solo estoy haciendo de Jeka un hombre nuevo. Limpia la mesa. Deja que se termine la ostra. ¿Quieres un poco de vino? El cadáver que se encontró en... a mi despacho. En 5 minutos. Paco, mi fo. ¿Esto es un trabajo o un circo? Por favor, tomad asiento. ¿Qué pasa con el caso? Hemos comprobado los clientes. Todos los morosos le debían dinero al banco. ¿El banco Glavstroy? Sí. Lo conozco. ¿Qué pasa con él? El propietario es Zhukov Andrei Sergeevich. Se enriqueció en los 90 y en el 2000 se estableció. Mi padre lo demandó. Por las condiciones leoninas de un crédito. Explícate. Hacen lo que sea para que tengas que devolverles muchísimo dinero. Por eso yo nunca jamás pido créditos. Nadie te ha preguntado. Vale. ¿Qué ideas tenéis? Ha presionado mucho y se lo han cargado. Tenemos que comprobar a todo el mundo para ver quién lo ha hecho. ¿Por qué matar al empleado? La gente sabe que le debe dinero al banco. ¿Y por qué le cortaron el brazo? Le entró miedo. No sabía qué hacer con el cuerpo allí. Vio algo de disección en la tele, pero le faltaron agallas. Sakalovsky, investiga la lista de deudores con Tania. ¿De acuerdo? Sí, señor. A trabajar. Hola, buenas, policía. Tengo algunas preguntas. ¿Consiguió su crédito del banco Glavstroy? Sí. ¿Conoce a Víctor Pronin? No. ¿Sabe cuándo vino Víctor Pronin por última vez? ¿Le debe usted dinero al banco Glavstroy? ¿Podría decirme cuándo habló por última vez con este cobrador? Ya pagué toda la deuda. ¿Quiere unas tortitas? Estamos buscando información de cuando vino Víctor Pronin por última vez. Adiós. Si la cantidad fuese pequeña, sería mucho más rápido. Por esta cantidad, un experto debe tasar su piso. Solo puede obtener el crédito presentando el piso como aval. Y si lo aprueba la Junta, claro. O lo rechaza. O lo rechaza. Son las normas, no sé su historial de créditos. Yo no tengo historial de créditos. ¿Qué pasa si no puedo devolver el dinero? Al principio se ponen algunas multas. Cada caso se trata de forma individual. Quiero saber lo que pasa en los peores casos. Pues teniendo en cuenta que el piso es el objeto hipotecado, el banco se lo quedaría. Eso es. Muchísimas gracias. De nada. Gracias a usted por venir a visitar nuestro banco. Puede encontrar más detalles en este folleto. Gracias, ha sido muy amable. Adiós. ¿Tienes una chaqueta bonita para prestarle a un buen amigo para su cita? ¿Le has dicho de ir a cenar por ahí? Sí. Hay un problema. Hola. No necesito ni aspiradoras, ni objetos milagrosos de esos. Somos de la policía. Perdone, pensaba que eran vendedores de esos que venden tonterías. ¿Este es el piso de Gerasenko? Sí, lo es. ¿Qué ha pasado? Le envenenaron.
Vinieron sus compañeros y registraron esto. ¿Cómo? ¿Envenenaron? ¿Está muerto? Cuando se lo llevó la ambulancia estaba inconsciente, pero vivo. ¿Sabe quién llamó a la ambulancia? Él. Llamó él mismo y poco después se desmayó. No es asunto mío, pero creo que Olga le estaba liando. ¿Quién es Olga? Su mujer. ¿Cuándo pasó esto? Hoy por la mañana. Gracias. Vamos, Eka. Qué coincidencia más rara. A uno le cortan el brazo y a otro lo envenenan. Entonces, ¿me dejas la chaqueta? Jake. Jake. Jeka. ¿Eh? La etiqueta. Déjame. Ya está. Toma. ¿Qué tal estoy? De maravilla. ¿No te olvidas algo? Las flores. Hola. Muchas gracias. Qué bonitas. Me sentaré. Espera, te ayudo. ¿Me permite? Gracias. Esperad, chicas. ¿Pero qué? ¡Igar! ¿Eres tú? Michael, ¿qué tal? Sé que no es cosa mía, pero ¿no estabas en la cárcel? Me soltaron. Oye, ¿sigue tu hermana con Zukov, el tío ese del banco Glavstra? ¿Qué te importa? Ni lo intentes, Lisa tiene buen gusto, los maderos no le van. Tío, yo no soy ningún madero, soy policía. Sí, has cambiado rápido. Recuerdo cuando tenías la nariz llena de polvo. Es cierto, he cambiado. ¿Cómo estás? Bien. He pedido por los dos, espero que no te importe. ¿Todo? Sí. ¿Cuánto has pedido? ¿Has pedido mucho? Es que estoy... ¿Hambriento? ¿Hambriento? No te preocupes, he pedido mucho, te llenarás. ¿Me darás su número? ¿Por qué no? Podría ser malo y actuar como un poli. Chicas, tranquilas. ¡Suéltame! Quieto. ¿Qué tenemos aquí? ¡Anda! ¿Y si me llevo esto? En paz. ¿Qué haces? Dámelo. El número. El vino es añejo. Es de nuestra selección especial. ¿Podría echarme un poquito más? Gracias. Muchas gracias. Oh. Por nuestra cita.
¿Cómo va todo, Romeo? Muy mal. ¿Perdón? Esta cena cuesta dos veces mi sueldo. ¿Qué puedo hacer? Escúchame y confía en mí. Vale, nena. Escúchame lo que te voy a decir. Levántate con mucha calma. Luego vete al servicio, después al guardarropa, coge las chaquetas tranquilamente y espérame fuera. Pediré un postre y después iré contigo. ¿Nos vamos a ir de aquí sin pagar? Siempre hago lo mismo, si no me gusta nada el vino. ¿Y qué pasa si nos pillan? No lo harán, tengo un arma, ya verás. Lo importante es actuar con normalidad y todo irá bien. Vamos. Señorita, perdón. Un poco de foie gras para mí y helado para la dama. Que no sé nada de ti. Y ahora apareces de la nada, así viniendo sin más. ¿Qué pasa? ¿Me has echado de menos? Tengo que mantenerme en forma para el curro. Por supuesto. ¿Quieres un masaje normal? ¿O el masaje? ¿Y pueden ser ambos? Para un viejo amigo, por supuesto. Entonces, un masaje e información. Pues si quieres, Polly. ¿Salías con Zhukov en el banco Glavstroy? Eso es. ¿Qué puedes contarme de él? Necesito algo sucio. En cuanto a negocios, claro. El banco es de su suegro, lo primero. Él es solo un gerente. Vale, ¿qué más? Cuéntame. Fundó una agencia de cobradores hace algún tiempo. ¿Giacint? También sé que les entrega a los morosos de los bancos. ¿Pero es todo legal? Normalmente eso lo llevan otras personas.
prisa, cariño. Dime también cómo podría llegar hasta él. Bueno, siempre tengo algo para mi propia seguridad. Cuanto más dinero tienen, más problemas dan. Una tiene que saber de qué cuerdas tirar. ¿Qué cuerda tienes para tirar de Zhukov? Si su suegro se enterase del amante que tiene, estaría acabado. Lo hago por protección. Tengo algunas pruebas por si acaso es necesario. Genial. Genial. ¡Zeka! ¡Zeka! ¿Qué haces ahí? ¿Y si me llegan a pillar qué? ¿No le gustó a Nina? A Nina le gustó. Ese no es el tema. ¿A ti te gustó? A mí me gustó cada segundo con ella. Pero no lo demás. Tú, solo imagínate la cara de Priyanikov si se entera de que su subordinado ha cenado en un restaurante y se ha ido sin pagar. Zeka, está pagado. ¿Qué? Le dije al restaurante que lo pagaba yo. ¿Y por qué no? Me avisaste a mí, no me dijiste nada de nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ahorrarme tener que escapar por debajo de las mesas como un delincuente. Ha sido divertido. Zeka, cuando quedas con una chica, tienes que hacerla reír. Entra. ¡Vamos, entra! ¿Amigos? Amigos. Por cierto, que sepas que no pude ni comer el postre. ¿Sí, querida? Estoy en San Petersburgo. ¿Y por qué me interesa eso? Porque nuestro abogado está aquí. Tiene la información que me pediste y si ahora no me dices otra cosa, podría ser tuya. Genial. ¿Cuándo te puedo ver? Esta noche. Tengo una pregunta. ¿Cuándo vas a cumplir con la segunda parte? No lo sé. En cuanto llegues, ¿no? Vente a mi hotel. Lo siento mucho, pero no voy a hoteles. De acuerdo. Pues entonces quedamos cerca del hotel, ¿te parece? Vale. Te llamo cuando llegue. Un beso. Uh-huh. Adiós. Buenos días, lo siento. ¿Qué tenemos? ¿Alguna noticia sobre el cadáver? Más que eso. He preguntado por el veneno. Ilya nos lo estaba contando. Repítelo para los que llegan tarde. Un placer. Discúlpanos, Mika. Hola, Ilya. Bueno, voy a continuar. Las huellas del vaso de té con veneno que encontramos pertenecen a Viktor Fomich Pronin, ahora muerto. Así que lo primero que hizo Pronin fue envenenar al moroso. Eso no es todo. Gerashenko se hizo un seguro de vida hace 2 semanas. Como si lo supiera. Sabía que le cortó el brazo para usar sus huellas. Así que Gerashenko mató a Pronin. Le cortó el brazo, dejó las pistas y tomó el veneno. Puede que le cortase el brazo, pero ¿matarlo? ¿Quién le golpeó entonces? No lo sé. Basándonos en el tipo de traumatismo, le golpearon con un ladrillo de cemento. ¿Y un hombre podría haberlo hecho? Bueno, no. Sí. Con un ladrillo de cemento. He llamado a la directora de Giacint. ¿Para qué? Detalles del trabajo. Dijo que Pronin ha comprado tierras para construir. Sé dónde es. Vamos. Zeka, tú quédate aquí. Será un placer. Se vive bien con este trabajo.
Sí, pero mueres pronto. Sangre. ¿Lleva mucho estos bloques aquí? Sí, en realidad, estaban aquí en el techo. Estaban sujetos. El viento pudo haberlos tirado. ¿Cuándo vieron al dueño? Hace un par de días. No viene muy a menudo. Está muy ocupado. ¿Cómo controla la construcción? Muy fácil. Aquí está la cámara. Hay cámaras por todos lados. No se fía de nosotros, ¿sabe? Ya. ¿Hay grabaciones? ¿Grabaciones? Ah, claro, están en la planta baja, en el área de servicio. Tráigalas. Sí. Sí, es él. Así que Gerashenko presenció el accidente. Por eso tenía seguro de vida. Se le ocurre un plan para cortarle el brazo y dejar las pruebas. Entonces era una farsa. ¿Por qué? Las aseguradoras no pagan los suicidios. Los expertos pueden determinar si el brazo se cortó después. No era un especialista, pensó que sería fácil. ¿Por qué no vamos y se lo preguntamos? Hola, ¿podría decirnos dónde está la señora Gerashenko? Aquella es. Hola. Gracias. ¿Qué ha pasado a la siguiente? Hola. ¿Es usted la mujer de Fedor Gerashenko? Sí, ¿y usted? Capitana Radionova, de la policía. Están investigando qué ha pasado. Lo llevo yo. Hola, chicos. ¿Estáis haciendo deporte? Sí. Claro. Nosotros tendremos una charla de hombres. Vosotros hablad de lo vuestro. ¿Vale? No les he explicado nada. No sé por dónde empezar. Explíquenos cómo se endeudaron con el banco. Hace 2 años los dos perdimos el trabajo. Fedor estaba buscando, pero acabó hipotecándose con el banco Glastroy. Entonces Vania, el pequeño, enfermó del corazón. Nos dijeron que mejoraría, pero empeoró. No había otra alternativa que pasar por quirófano. Y era muy caro. Tranquila, espera. Nadie piensa en el dinero en esos momentos. Entonces, cuando Vania se curó, nos dimos cuenta de todo el dinero que teníamos que devolver al banco. Continúe, por favor. Bueno, fuimos al banco. Le pedimos, por favor, que nos prolongasen el plazo de pago. Zhukov se negó, ¿verdad? Aún peor. Pasó a los cobradores. Nos llamaban amenazándonos. Hace 2 semanas, uno de los recaudadores se cruzó con los niños y les dijo: si no hacéis que vuestros padres paguen, no tendréis casa. No saben lo mal que lo pasaron. No durmieron en 2 días. Imagínense decirle eso a unos niños. Pobres míos. ¿Hay noticias de Gerashenko? ¿Puedo saber quién es usted? Está consciente. ¿Puedo pasar 10 minutos? Asuntos policiales, por favor. 5. Gracias. Después de aquello, Fedor propuso que nos fuésemos al campo. Mi madre tiene una cabaña. Está despierto. Tenemos 5 minutos. Pregúntale por qué contrató un seguro hace 2 semanas.
Continúe. Tienes familia a la que cuidar. No. Tuve que salvar a mi mujer y a mis hijos. Entiendo tus motivos. Y por eso te haré una propuesta. Me cuentas la verdad y yo te ayudo. ¿Qué verdad? El accidente fue hace 2 días. Y sabemos que te hiciste un seguro de vida hace 2 semanas. ¿Y? Un intercambio. Me parece que es lo justo. Sí, iba a matarlo, pero no pude hacerlo. Empecé a suplicarle, rogarle, a besarle el culo. Se enfadó mucho. Entonces... Entonces sabemos lo que pasó. Tienen cámaras en el lugar. Así que, Fedor Gerasenko, por el artículo 244 del Código Penal, queda detenido por abusar de un cadáver. Creo que se podrá ir con una multa. ¿Qué ha dicho? Gerasenko casi se quita la vida. Contrató un seguro, por si acaso. Entonces no tenía un plan. Fue improvisando por el camino. No tenemos pruebas para el informe. Mañana. ¿Por qué mañana? Tengo que hacer una llamada urgente. Perdón. Yo lo redactaré. ¿Puedo? Gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Usted es el hijo de Vladimir Sakhalovsky, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué es lo que quiere? He venido para pedirle un favor. Quería que prorrogase el pago del crédito de Gerasenko. Tiene problemas familiares. ¿Gerasenko? Oh, claro, pero no puedo ayudarle. La deuda ya se la he vendido a los recaudadores. A la agencia Giacint, que casualmente también es suya. No entiendo a dónde quiere llegar. Estoy dándole la oportunidad de actuar honestamente. Es mi banco. Y yo decido qué es lo que tengo que hacer. Y váyase a la mierda. Y usted está olvidando que el banco no es suyo. ¿Y qué es de su suegro? ¿Ah, sí? Le acabo de enviar un vídeo que creo que hará que le despidan de aquí muy rápido. Un abrazo. Let me show who I am.
sorpresa. Perdón. ¿Puedo pasar? Me iba a la cama, la verdad. Pues qué pena. Te veo mañana. Ya. Mierda. Lo siento. La ciudad me necesita. ¿Qué? Es de Batman. Estás fatal. Me preocupaba que pasase algo. Soy yo la que estaba preocupada. ¿No me contestabas? Estaba ocupado. Te veo en el parking del hotel. Respecto a lo que te pedí... Llevo el dinero. Voy en 10 minutos. Perfecto. ¿Sabes quién soy? Estás. ¿Creíste que había muerto? Siento tremendamente decepcionarte. Me encantaría poder hablar contigo un rato a solas, pero aún no es el momento. ¿Qué quieres? ¿Por qué me culpas a mí? De la muerte de mi hermana. ¿A quién voy a culpar? Mira, vamos a quedar. Hablemos y arreglémoslo. Me encantaría, pero ahora eres un poli. Te las apañarías para traerte un arma o algún colega policía. Nos veremos pronto, eso te lo prometo. Pero cuando yo diga y bajo mis condiciones... Por cierto, estoy listo para demostrarte que no soy solo una voz al teléfono. Ahora es el momento perfecto para que lo veas. Hay una chica muy guapa aquí esperándote. Creo que te espera a ti. ¿Por qué crees eso? Os vi en el restaurante, aunque ella parecía estar súper aburrida. Se lo pasará mejor conmigo. ¡Hijo de puta! ¿Cómo la toques? ¿Por qué la proteges? Pero si no es tu novia. ¿No os habéis acostado? Estás. Acepto tus condiciones, pero no la toques. El reloj no para de sonar, Igar. Date prisa. Aún tienes tiempo de llegar. ¡Estás! Estoy aquí. ¡Sal corriendo! ¿Qué? Lo he traído todo. ¡Que salgas corriendo ahora! Espera, no entiendo. ¡Yana! ¿Estás listo para lo demás? No creo que lo estés para lo que viene.